2, 4, 6, 8, 9. Va, para emparejar, papá. 2, 4, 6, 8, 9. Entonces, ustedes dos son una pareja. Háganse para acá. Ustedes dos son pareja. Eso es de toda la vida. Ustedes dos son pareja. Ya estuvo, pues. Ay, Dios. Dale, vale. Fíjense bien. La parejita. La mujer. Fíjense bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a parar de aquel lado viendo hacia allá. De aquel lado viendo hacia allá. Pregúntale. Espérame. Y cada pareja va a tener. Va a estar uno atrás del otro. Uno atrás del otro. ¡Qué feo es el volado! Eso. ¡No me voy a decir! ¡Qué feo es esto, vos! No, yo no sé cómo va a ser. Ahora fíjense bien. ¡Este es recio, vos! ¡Es Julia Recio! ¡Bienvenido al chat! ¿Cómo estamos? Vaya, ahora fíjense bien. Ok, estamos listos, estamos ready. Les acabo de traer los huevos. A cada pareja una cuchara a cada uno. La cuchara la vamos a colocar en la boca. Y el juego se llama... El juego se llama Cuídame el huevo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es una carrera de velocidad. Vaya, ustedes chicos que están aquí, nos vamos a ir para atrás. Vamos a quitar estas sillas que están adelante. Los vamos a hacer para atrás. Los más atrás que se pueda para que tengamos el... No. Vamos a pasarnos para atrás entonces, para atrás, allá atrás. Aquí más o menos, eso. Que quede cabal justo esta línea, ustedes igual háganse un poquito más para atrás. Por favor. ¿Está listo, Bacora? ¿No tiene que botar el cuero? Va, me gusta. Ahora fíjense bien. Ajá. Vamos. Ok, estamos listos, estamos ready. Hacer lo siguiente. Jerry, no. Ahora, Jerry, tenés que ser experto para hacerle la apuesta al sapo. Aquí está el vaso. Aquí está el segundo. Aquí está el tercero. Aquí está el cuarto. Por si quieren ir al cuarto. Y el quinto. Son cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Sí. Ahora fíjense bien. La dinámica va de la siguiente manera. Al compañero que está atrás de ustedes, le vaya a colocar el huevo en la cuchara. Él tiene que pasar por debajo de sus piernas, levantarse, colocar el huevo en su cuchara, pararse delante de ustedes, y así lo vamos a ir repitiendo consecutivamente hasta el primero que llegue a depositar el huevo al vaso. Vaya. ¿Ya escucharon bien, va? Si el huevo en el camino se cae, descalificado. Bye. ¿De acuerdo? Si el huevo se llega a romper, la pareja está descalificada. Y la primera pareja que llegue a depositar el huevo hasta el vaso se va a llevar un premio. ¿De cuánto, don Johnny? De... nada más y nada menos que... Me ponen duro. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¿Solo por cuidar el huevo? No nos hablen, ¿ok? Ahorita con la princesa. ¡$200 la pareja de $200! Así que, por favor, háganle producto de gallina. Yes. Y por favor, cuídense el huevo. Sí. Así que nos vamos, vamos a comenzar. Voy a comenzar. Dele, coro, dele. Así que mucho cuidado porque les voy a poner los huevos. Vuela.
Tienen que cuidar el huevo. Si el huevo se cae, la pareja va descalificada. Papi, ¿usted es experto en los huevos? Eso sí, recuerden, no pueden utilizar las manos para agarrar el huevo. Ok. Más que para agacharse cuando tengan que pasar por debajo de su compañero. Perfecto. Si alguien de ustedes, cuando comience el juego, toca el huevo con las manos, descalificado. Ok, copiado. Si alguien de ustedes bota el huevo con su pareja, descalificados. Ok. Y si en dado caso hay 4 parejas eliminadas y todavía una en pie, hay que esperar hasta que depositen el huevo en el vaso. Tiene que cumplirlo. Tiene que cumplir el reto hasta el final. ¿Sí entendieron? Sí. Y si no, pasamos al siguiente juego. Perfecto. Y si no gana nadie, no le damos premio y vamos al otro juego. Ok. ¿Están listos, chicos? Sí. ¿Están listos, público? Sí. ¿Está listo, DJ? Sí. Perfecto. Decimos 3, 2, no, esperen que el público está dormido, hombre. Ay. Vamos, público, animémoslo. Miren que este premio es de $200. Así que decimos 3, 2, 1, a correr, se ha dicho. Música, DJ. Sí. Ya casi
sabe si lo van a depositar. Si lo deposita, se va el premio. ¡Qué barro! ¡Y qué riguilleto que no miraba, pa! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Messi sorprendente! ¡Buena! ¿Y eso que echó con este Henry no mira? Son buenos con el huevo estos bichos, pa. Sí. Y se nota que no mira porque está viendo y me pregunta, ¿y eso nosotros estábamos puestos? Así que, nuevamente, público, fuerte el aplauso para estos dos participantes. Ok, don Johnny, ¿usted qué dice? ¿Fue legal el juego? Sí, pues, porque tuvieron la suerte que los demás se descalificaron, pero lo que sí noté de ellos es que iban adelantando más los pasos que los demás que iban. O sea, ellos cuando pasaban, se adelantaban como dos pasos así para llegar. Para ir avanzando. Pero fueron los únicos. Pero lo que sí también digo yo que vale la pena fue que pasaron como cuatro veces por debajo sí, cada uno del otro. O sea, si hubiese habido otra pareja que iba más lento, pero que iba haciendo mejor... Hubiera ganado la otra pareja. Pero como se descalificaron otros pasmados, entonces, ni modo. Así que se llevan el premio y le hacen la entrega de su premio en efectivo. Pregúntale a ellos qué va a hacer con dinero. ¿Qué va a hacer con el dinero? El carro, para el carro. Qué humilde. ¿Qué va a hacer con el premio? Cuatro camisas talla S, dice. Para la moto. Bueno, entonces aquí está $100 y $100 para Julio también. ¡Fuerte el aplauso! Ahora.